El municipio de Petatlán se sumó al macrosimulacro simultáneo, donde se hizo la hipótesis de un sismo de 8.6 grados con epicentro en las costas del estado de Oaxaca. De acuerdo al reporte oficial, el tiempo de evacuación de edificios e instituciones no rebasó los 2 minutos y no se registró ninguna eventualidad durante la realización del evento. En punto de las 10 horas, sonó la sirena de alarma. Inmediatamente fue evacuado el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el Mercado Municipal y más de 50 escuelas de todos los niveles educativos en no más de 2 minutos. Posteriormente, los cuerpos de rescate, militares y policíacos se movilizaron tras recibir 3 reportes de accidentes simultáneos. Uno fue un accidente automovilístico donde un coche embistió a un motociclista sobre la carretera nacional Acapulco-Cihuatanejo, donde el motociclista resultó herido, eventualidad que movilizó a los paramédicos de Protección Civil e inmediatamente lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario. Otro fue un derrumbe al interior de un edificio, en donde se reportaron 2 personas atrapadas, una que ya no presentaba signos vitales. Ahí se movilizó a los elementos del Ejército Mexicano, quienes aplicaron inmediatamente el plan DN-3E, quienes, con ayuda de un CAN, rastrearon el lugar mientras otros atendían a los sujetos y trasladaron al hospital a la herida, y para el occiso solicitaron el apoyo de la Policía Ministerial. Y uno más, fue un conato de incendio al interior del Mercado Municipal, el cual fue sofocado por los bomberos, y se solicitó la ayuda de la Policía Estatal para acordonar el área. Ahí una persona perdió el conocimiento tras presenciar el siniestro, misma que fue trasladada al nosocomio de Petatlán. En el simulacro participaron 16 elementos de Protección Civil de Petatlán, quienes usaron 2 camionetas, 3 ambulancias y 1 camión de bomberos, 30 elementos de la Policía Estatal a bordo de 4 patrullas, 100 elementos del 75 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, quienes llevaron 2 perros de rescate, 4 camionetas de traslado y 1 ambulancia. Al final del evento, el director de Protección Civil, Rafael Abarca Fernández, informó al Consejo Municipal de Protección Civil que todo transcurrió sin eventualidad y en el tiempo esperado. Por su parte, el comandante del 75 Batallón de Infantería, coronel de Infantería Ernesto Márquez Reyes, aplaudió el trabajo de las autoridades locales y la ciudadanía por la buena coordinación en el simulacro. Parte de la ciudadanía quiero, la verdad, felicitar porque hubo respuesta, hubo quienes sí se aplicaron esta vez, hubo quienes coordinaron incluso los lugares de más que tiene concentración de gente, ¿no? Y esta vez pues tuvimos una buena respuesta, todo salió sin novedad, no hubo consecuencias extras que lamentar a consecuencia de este simulacro. Las mesas son muy importantes, ¿no? Son importantes para los ciudadanos principalmente. El ciudadano debe de hacer conciencia de que es un lugar muy susceptible de que nos sorprenda un temblor en cualquier hora, que nos pueda llevar una inundación, huracanes, que es lo más probable que pudiera suceder. Entonces el ciudadano, entre más conciencia tenga, va a permitir que la autoridad, en este caso Protección Civil, pueda guiarlos. Por eso es importante que hagan conciencia. El día de hoy el simulacro creo que fue de mucha aceptación, es de mucha utilidad, porque incluso aquí la autoridad municipal tiene que ir aprendiendo en coordinación con los ciudadanos. Eliud Patiño, Mega Noticias.